Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Saludamos a todos los televidentes del canal comunitario Sonzón TV, igualmente a los oyentes de la emisora Radio Sonzón, que nos escuchan a través de los 1490 de la M. Un saludo muy especial para Juan Camilo Franco, ahí en el control de los máster de la emisora Radio Sonzón. Hoy les traeremos un nuevo tema, Canal Derecho, para todos ustedes, a propósito de una consulta que nos ha hecho un televidente. Entonces trataremos de abordar al máximo, de dar algunas soluciones, resolver algunas inquietudes y dar algunas luces a quienes dentro del mundo de lo jurídico, lo penal, y en este tema en específico que tenemos para el día de hoy, la seguridad social, trataremos sobre las pensiones en Colombia, para quienes cotizamos afortunadamente a pensión y tenemos la esperanza de algún día alcanzar ese anhelado derecho. Para ello he invitado al abogado especialista, John Alexander Meneses. Bienvenido nuevamente al Derecho y gracias por aceptar la invitación. Hace días que no estaba por acá. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a ese programa tan importante para el municipio de Sonzón. Esperemos pues aclarar las dudas y ya sabe que a la orden es lo que necesite. A ojo, pues se está comprometiendo de lleno con nosotros. Yo soy medio intenso, aquí lo tengo cada 8 días resolviéndole la duda a nuestros televidentes y oyentes. Bueno, John, como le decía al inicio del programa a quienes nos ven y nos escuchan, vamos a tratar el tema de la pensión. Anteriormente con usted tratamos este tema, de pronto alguno por encima, ¿cierto?, por el tiempo. ¿Qué tal si le contamos, le recordamos para quienes nos ven y nos escuchan qué podemos considerar en Colombia como pensión, haciendo como un recorderis breve para quienes nos ven y nos oyen? Bueno, listo, como pensión podríamos decir, John, que es una prestación económica mensual que ganó, por decirlo así, la persona que durante muchos años de su vida trabajó y pues cotizó efectivamente un fondo de pensiones. Cumplió pues con los requisitos establecidos, que es la edad y las semanas pues cotizadas. Uh-huh. Entonces es como decir una especie de un monto, un dinero que me va a llegar mensual sin yo tener que trabajar. ¿Pero por qué? Porque me maté muchos años de mi vida cotizando y trabajando pues para alguna empresa, o en este caso pues muchos también lo hacen de manera independiente. John, en un programa anterior también hablamos de los dos regímenes que existen en Colombia, ¿cierto? Como ya hablamos de ese tema, no lo vamos a abordar más para aprovechar el espacio. Y a propósito de eso, ¿se puede estar afiliado a dos regímenes que son los únicos que existen en Colombia? No, John Jairo, son excluyentes. Tanto el régimen de prima media como el régimen de ahorro individual con solidaridad son excluyentes. O sea, no puedo estar afiliado al fondo privado y también estar al fondo público. La ley no lo permite. Solo debe estar afiliado a un solo fondo. Cuando ya pertenezco a uno de estos fondos, digamos como que parte de mi salario, porque de mi salario se saca un porcentaje para cotizar a pensión. ¿Cómo sé yo que desde mi empresa me están sacando lo adecuadamente? Porque eso me imagino va de acorde a lo que yo gano, ¿cierto? Si gano 1 millón, me sacan un porcentaje. Si gano 1.500.000, otro, estoy equivocado. Bueno, en cuanto a las deducciones que nos hace la empresa o de manera independiente, si es en la empresa nos hacen una deducción del 4% para pensiones. Y si es independiente, esa deducción es del 8%. O sea, que yo voy a aportar como independiente un 8% para pensiones. O si estoy afiliado a una empresa, solo el 4%, independientemente del salario que venga. O sea, es el 4% si usted gana un salario mínimo, si gana 2 millones o 3 millones, el 4% nada más. Y ahora hablemos un poco de las personas que trabajan no tiempo completo, incluso por horas. ¿Cómo sería la cotización ahí? Porque el salario de cierta manera no sé si pueda ser inferior al mínimo porque yo trabajo medio tiempo, o porque si trabajo por horas y debo cotizar a pensión, pues, si deseo pensionarme, entonces ¿cuánto debe ser el porcentaje del salario mínimo que se debe cotizar a pensión en estos casos? Bueno, para las personas que trabajan medio tiempo, ese tipo de contrato, si no estoy mal, se llama tiempo parcial. Las personas que durante menos de los 30 días ganen menos del salario mínimo, la ley permite que esa cotización se haga por semanas. O sea, es decir, si yo me gano en 20 días 400.000 pesos, entonces sobre ese porcentaje es que yo voy a dar la cotización para pensiones. Pero si en esos mismos 20 días yo devengo un salario superior al mínimo,
sea, los 828.116, si no estoy mal, debo hacer las cotizaciones como normalmente pues, se hace de manera ordinaria mensualmente. Yo tengo entendido que uno en pensión no recibe menos del salario mínimo, ¿cierto? Cuando ya está pensionado. Así, ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo. Entonces, si en este caso se cotiza por debajo del salario mínimo, ¿cómo sería ahí? Digamos que se tienen las semanas necesarias, que más adelante abordaremos los requisitos, pero digamos, cotizo sobre 400 mil pesos, el ejemplo que nos ponía usted, voy a recibir, supondría uno, un salario inferior al mínimo. ¿Por qué? Porque se está cotizando sobre una base menor. Bueno, desde la Constitución y con la normativa, pues a partir de la misma, ninguna pensión en Colombia puede ser puede estar por debajo del salario mínimo. En estos casos, donde la gente alcanza a cotizar por debajo de las semanas, lo que se hace es que cuando cumpla con los requisitos mínimos de pensión, se le hace un reajuste a esa pensión que se supone que debería quedar por debajo. Entonces, digamos que si mi pensión en la liquidación que hicieron, los cálculos que hicieron en los fondos de pensiones, quedó por debajo del mínimo, lo que se va a hacer es un reajuste para que ese salario me quede por lo menos en un salario mínimo. Ese monto que se va a hacer, se hace cuando yo me voy a pensionar, es decir, para el presente año 2019 el salario mínimo está en 800 y algo. Pero digamos que yo me logro pensionar en el año 2050, en el salario mínimo, en esa época estarán 20 millones. Es un ejemplo absurdo. Me voy a pensionar, me supongo, con el salario de mi año de retiro. Así, le liquidan a la fecha. Claro, sí. Le liquidan esa a la fecha. Ah. Y bueno, este reajuste se logra gracias a que el Colpensiones tiene un fondo aparte que es se denomina garantía de pensión mínima. Y es que con los aportes que todos hacemos, hay un porcentaje que se va a ese fondo de garantía de pensión mínima, y con eso es que subsidian las pensiones que se tienen que reajustar. Bueno, John, ahora sí entremos ya como dentro del grueso del tema, y es cuáles serían los requisitos para lograr la pensión. Se habla de que existen dos, todo el mundo habla, ya casi llego a las semanas, o que me faltan tantas semanas. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos en Colombia para pensionar? Bueno, en Colombia, como ya lo hemos dicho en programas anteriores y usted lo mencionó por encimita ahora, existen dos regímenes, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Exacto. Con solidaridad. Entonces, para los dos tipos de los dos regímenes, los requisitos son diferentes. Para el régimen de prima media necesitamos entonces cumplir unos requisitos que son los de edad y tiempos cotizados. Que entonces tenemos que para este año las semanas que se deben cotizar en total son 1.300. Y en cuanto a la edad, para mujeres es de 57 años y para hombres es de 62. Entonces, con esos dos requisitos mínimos yo puedo acceder a la pensión en cuanto al régimen de prima media. Pero si nos vamos al régimen de ahorro individual, que es el régimen privado, lo que usted debe hacer inclusive, pues... A muchos nos han convencido de que es mejor el régimen privado porque yo me puedo pensionar antes de tiempo. Uh-huh. Usted lo que necesita ahí es dinero, o sea, dar unos aportes económicos equivalentes aproximadamente. Están entre 180 y 210 millones de pesos. Si yo llego a ese monto, yo me puedo pensionar en cualquier momento. Aquí no se necesita edad, sino dinero. En el régimen privado, solo dinero. Si yo tengo el capital suficiente para pensionarme, pues me pensiono. Si tengo 40 años, ya tengo los 200 millones, pongámoslo así, ya me puedo pensionar. Eso sí, pues le va a caer una pensión del salario mínimo. Entonces, esas son las dos diferencias. En el régimen de prima media es tiempo cotizado y edad, y en el régimen privado solamente es dinero, capital. Bueno, digamos que entonces cuando estoy en Colpensiones y ya deseo pensionarme y no tengo alguno de los dos requisitos, es decir, o no tengo las semanas, pues depende de cada uno, me imagino, ¿cierto? Pero hagamos el caso de que ya tengo la edad pero no tengo las semanas, ¿qué hago acá? En este caso hay dos opciones. Bueno, seguir cotizando, o si usted ya está cansado y no está en la posibilidad de seguirlo haciendo,
existen dos posibilidades. Una, que es la indemnización sustitutiva, si usted está en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones, el antiguo Seguro Social, pues para algunas personas que de pronto no han asimilado el cambio. Y en la otra es la devolución de saldos o devolución de aportes. En esta devolución de aportes, pues, pertenece al régimen privado. La indemnización sustitutiva al régimen público. Pero ¿qué se hace? En el régimen privado la diferencia es que me van a devolver el total de ahorros o el dinero o el capital que yo aporte durante todos estos años, me lo van a devolver, como decir, pulpito. Bueno, y en el régimen de prima media, con la indemnización sustitutiva, lo que se hace es un cálculo sobre la base de liquidación suya, o sea, sobre lo que usted cotizó, se le hace un cálculo, allá en Colpensiones se lo hacen, y le van a entregar un monto de dinero, no se lo van a entregar totalmente. Creo, si no estoy mal, es más o menos por el 80% de lo que usted alcanzó a cotizar. No es todo. Bueno, y ahora digamos que, voy a poner un ejemplo, yo tengo, se necesitan, nos decía usted, 1.300 semanas para lograr la pensión. Yo tengo 700 semanas y mi compañero Luis Felipe, que está en la cámara en este momento, tiene el resto de semanas para completar las 1.300. No, entonces venga, juntemos las semanas suyas y las mías y logremos por lo menos una pensión. ¿Eso es viable o eso es no posible en Colombia? Sería muy chévere que se alcance, pues, se pudiera hacer eso. Pero la opción que la ley faculta para las personas es que los compañeros permanentes o la sociedad conyugal, o sea, mi esposa, en este caso su esposa y usted, pues, pueden juntar esas pensiones, pueden unirlas y hacer una sola pensión. Bueno, John, muchas gracias por ahora, porque no hemos terminado aún el tema. Invitamos a los oyentes y a los televidentes a conocer un artículo de la Constitución Política de Colombia. Nuestro abogado, diríamos, de cabecera, don Luis Alberto Grisales Restrepo, nos tiene uno de ellos. Vamos a conocerlo y ya regresamos acá en Al Derecho sobre el tema de las pensiones. El artículo 26 de nuestra Constitución de 1991 nos habla de que toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Vemos aquí que en este artículo la ley nos permite, o la norma nos permite, escoger cualquier profesión u oficio siempre y cuando estos sean lícitos. Y las ocupaciones o las profesiones, ciertas profesiones como por ejemplo la medicina, el derecho, la ingeniería o las ingenierías, son sujetos de tener que poseer unas tarjetas profesionales o unos títulos de idoneidad. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. ¿Qué son los colegios? Son agrupaciones de profesionales de la misma disciplina que se agrupan para poder prestar un mejor servicio y para que cada uno de los integrantes de esa agrupación tenga una línea de conducta que sea asequible para todos los que pertenecen a ese colegio. Por eso dice que la estructura interna y el funcionamiento de esos colegios deberán ser democráticos y que la ley podrá asignarles a dichos colegios funciones públicas y establecer los debidos controles. Este artículo tiene concordancia con el artículo 54, que es el derecho a la capacitación laboral,
el 68, que pertenece a lo de establecimientos educativos, a la profesión y dignificación de la actividad docente, a la libertad de enseñanza y aprendizaje, el artículo 70, que es el acceso a la cultura, a la política científica y artística, y a otros artículos que más adelante veremos cuando estemos llegando a ellos, y que tienen también que ver con esta libertad de escogencia de profesión u oficio. Continuamos en Al Derecho. Agradecemos a don Luis por traernos uno de los artículos de la Constitución Política. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es muy importante que los ciudadanos conozcamos las leyes, porque también en un programa anterior hablamos de que no conocer la Constitución o la norma no implica que la debamos, pues, que no debamos estar sometidos a ella. Bueno, John, continuemos entonces en este caso hablando de las pensiones y qué pasaría si el beneficiario de la pensión fallece y esta persona ya tiene, pues, como los requisitos, las semanas, y él ya tiene los requisitos necesarios para pensionarse y él muere. ¿Qué pasa en este caso con esa pensión? Bueno, en este caso, si la persona tiene su compañera o su compañero, o sea, su cónyuge o su compañero permanente, puede acceder a ella, o sea, una pensión de sobrevivientes, que pues entraría a reconocérsele ese derecho por su unión. O si tiene hijos, ellos también entrarían ahí a obtener la pensión. Eso sí, hasta los 25 años si están estudiando, o hasta los 18. Pero hay que aclarar otra cosita. Si la cónyuge o compañera permanente es mayor de 30 años, esa pensión de sobreviviente es vitalicia. Pero si la persona es menor de los 30 años, a ella se le reconoce esa pensión, pero solo por 20 años más. Igual ella debe seguir cotizando, pero entonces sí, si la persona pasa de 30 años, tranquilícese que ya tiene pensión hasta que se muera, por decirlo así, pero si es menor de los 30, sí, hasta los 20 años se le reconoce, igual tiene que seguir cotizando para que ella alcance también la pensión. No importa que el cónyuge trabaje, pues actualmente tenga un empleo, incluso que sea pensionado, exactamente, puede suceder, y creo que ha sucedido en varios casos, donde esta persona fallece y su cónyuge ya recibe una pensión, podría recibirla también. Sí, claro, no son excluyentes. Y en el caso donde la persona no ha cumplido aún los requisitos para pensionarse y fallece, es decir, le faltan semanas o le falta algo para pensionarse, pero fallece. Bueno, también se puede solicitar la pensión de sobreviviente. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta dos aspectos. Uno es la pensión de sobreviviente y otra es la pensión sustitutiva, que era de pronto lo que estábamos hablando al principio. En el evento de que la persona adquirió ya todos los requisitos, pero falleció, entonces la persona, el cónyuge, entraría a obtener esa pensión, pero una pensión sustitutiva. Y ya, si la persona fallece sin el lleno de los requisitos, sí se habla de una pensión de sobreviviente. Bueno, y ahora hablemos del tema de si se puede tener pensión de invalidez y de vejez al mismo tiempo. Si la pensión que me dieron de invalidez es por una enfermedad común, una enfermedad general, no podría tener yo las dos pensiones al mismo tiempo. Uh-huh. Pero si la enfermedad es profesional o una enfermedad laboral, en este caso yo podría acceder a la pensión de vejez y a la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque la pensión de invalidez, la que se encarga de reconocerla es la administradora de riesgos laborales, la ARL. En cambio, la enfermedad común, si es la misma Colpensiones o el mismo fondo de pensiones el que reconoce esa pensión. Entonces, para dejar más claro, si a mí me pensionan por invalidez, pero a través de riesgos laborales, sí puedo obtener la pensión de invalidez y la pensión de vejez al mismo tiempo.
Para el caso de las personas que se les ha sido embargado su sueldo, pues se escucha con frecuencia, existe también la posibilidad de que la pensión sea embargada, no solo para temas de tener que darle ese dinero a los hijos, sino también, por ejemplo, que se tengan deudas con alguna empresa o con algún sitio, esa pensión puede embargarse. Bueno, la pensión como tal sí puede ser susceptible de embargo, pero se puede embargar lo que exceda, o sea, la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. O sea, si mi salario mínimo, si mi pensión es del salario mínimo, quizá en ese aspecto no me la podrían embargar. Pero si mi pensión excede del salario mínimo, solo me podrían embargar la quinta parte de ese exceso. Pero hay dos excepciones, como siempre, ¿cierto? Entonces hay una excepción. En cuanto a los hijos y en cuanto a las cooperativas, dice la ley que sí se puede acceder a un embargo del 50% de esa pensión. Las cooperativas, porque se dice que son sin ánimo de lucro. Sí. Y en cuanto a los niños o a los menores, pues por el interés del menor, por la importancia que tiene el niño, se podría acceder a un embargo del 50%, hasta el 50%, o sea, la mitad de mi pensión, hasta ahí sí. John, hace algunos años se escuchaba con frecuencia decir a nuestros padres, a nuestros abuelos o a algún conocido que en su imaginario creyó ya tener los requisitos para pensionarse, pero ve, no, me faltaban tantas semanas, y era porque en algún sitio donde trabajó no le cotizaron a pensión durante ese tiempo laborado. Ahora, pues digamos que con los medios tecnológicos que tenemos, uno puede estar revisando esos temas. Invitamos a las personas que están cotizando a pensión a que estén pendientes de eso, porque es su dinero para el futuro. Pero en el caso de las personas que trabajaron en algún sitio y ellos creyeron que se les cotizó a pensión, pero efectivamente no se les cotizó, ¿qué pueden hacer en este caso? ¿Ante quién se pueden quedar o qué hacer? ¿O esa plática definitivamente está perdida? No está perdida. Voy a poner un ejemplo, pues, para responderle a esa pregunta. Hace un tiempo, creo que en anteriores programas también lo puse, la alcaldía de Sonsón contrataba a sus trabajadores antes de la ley 100 de 1993 y lo que antes se conocía como seguro social. Antes no existía el fondo privado. Sucede que con esa transición, a pesar de que la alcaldía sí hacía los aportes, se perdió como esa información. Entonces, en ese caso, las personas que de pronto trabajaron un lapso de tiempo en una entidad pública y ahora van a mirar su historia laboral y no aparecen las cotizaciones de ese tiempo, pueden hacer una reclamación ante la entidad en la cual trabajaron y le entregarían una constancia, y con esa constancia ir al fondo de pensiones, presentarla y ya hacer, como decir, una reliquidación de historia o alguna solicitud con la que se entre, pues, a reconocer ese tiempo. Y en cuanto de pronto fue que la entidad realmente no le cotizó. Exacto. Pues en ese caso sí, difícil, pero se tendría que hacer alguna demanda o hablar, pues, con la entidad para que ellos reconozcan ese tiempo. Es complicado porque, pues, hay muchas empresas que hoy en día ya desaparecieron, pero se tiene que hacer de alguna forma, mirar entonces qué proceso se debe seguir en cuanto a, pues, en la jurisdicción ordinaria para lograr entonces ese reconocimiento de esas pensiones. O sea, la invitación también a los oyentes y televidentes es a que estemos pendientes de lo que estamos cotizando, es decir, nosotros ir llevando esa cuenta de semanas que estamos cotizando para que de pronto no nos vaya a pasar algo, no por de pronto incumplimiento de la empresa, sino que de pronto hay una falla, entonces hay que estar pendientes ahí de lo que está sucediendo. Sí, sí, es verdad. A veces en las bases de datos, en las muchas bases de datos que maneja el país, hay fallas. Y de pronto no puede ser error de Colpensiones o de pronto no puede ser error del empleador. Entonces, si la invitación es a seguir, a navegar en internet, que es la opción como más directa que existe ahora, ingresar a las páginas de pensiones, dependiendo de su pensión, y solicitar su historia laboral.
Bueno, John, este espacio es de los oyentes y de los televidentes. Ellos nos hacen sus preguntas, sus inquietudes, y a raíz de ello elaboramos pues los programas. Uno de nuestros televidentes nos hizo una pregunta a través de la línea telefónica del canal, que es 311-747-8294, y para quienes nos escuchan a través de Radio Sonsón se pueden comunicar al 310-410-2312 de Radio Sonsón. Nuestro televidente hizo la siguiente pregunta: yo ya tengo lo necesario, es decir, tengo todos los requisitos, ¿ya cómo empiezo a tramitar mi pensión o eso me llega automáticamente solo porque ya cumplí los requisitos? Bueno, pues de pronto ese televidente, si la invitación es que esté seguro de eso, ¿cierto? Uh-huh. De que revise si efectivamente ya cumplió con las semanas y con el tiempo, si es que está en el régimen de prima media, o si de pronto si está en el régimen privado, en el RAIS, es que mire también si el capital que aportó es el suficiente para obtener una pensión. Y no, es muy sencillo. Cada fondo maneja, por decir, unos formatos. La recomendación para él entonces sería acercarse al fondo de pensiones donde tiene sus cotizaciones y solicitar entonces, mediante el lleno de unos requisitos que están en un formulario, su pensión. Ya ellos allá se encargan, analizan, miran si efectivamente cumplió con todos los requisitos y le reconocen la pensión. No es un trámite muy complicado. ¿No necesitan abogado para sacar la pensión? Ah, si quieren, sí, pero no es necesario, no es necesario. Ellos mismos pueden acercarse al fondo de pensiones y solicitar pues el reconocimiento. Claro está que si lo quiere hacer mediante algún abogado, que de pronto pues el señor está en la imposibilidad de desplazarse a Medellín, no sé, cualquier razón, pues lo puede hacer y no hay ningún problema. Bueno, ya se hace, se tramita la pensión y le liquidan a uno la pensión y le dicen, vea, usted va a recibir mensualmente tanto dinero, ¿cierto? Digamos que no se está de acuerdo con ese monto de dinero porque considera que puede ser más, ¿qué hace en este caso? Pues en este caso debe estar muy seguro de que efectivamente la pensión o la liquidación que le realizaron en el fondo de pensiones no es la correcta. Y solicitar una reliquidación de pensión es también una solicitud y en la que se pida que por favor se reliquie esa pensión, se analice nuevamente las semanas cotizadas. De pronto, sí, puede ser que faltó algún tiempo cotizado o que no aparece en la base de datos, y con ello pues se puede acceder un poquito más a que se le aumente esa pensión. Bueno, John, ya para concluir este tema de las pensiones a nivel nacional, en los medios de comunicación y en el Congreso de la República se está hablando de que se realizará una especie de reforma al sistema pensional de Colombia. No sé si estoy equivocado. Y en cuanto a las personas que no alcanzaron los requisitos para pensionarse, digamos que ese dinero va a ir a los BEPS, ¿cierto? Que ya también hablamos de esta herramienta que utiliza el gobierno nacional. ¿Es esto cierto? ¿Ese dinero que la persona cotizó a pensión y que no alcanza a pensionarse va a ir a las BEPS y cuánto va a recibir? ¿O esto es simplemente un rumor? Bueno, por ahora es un rumor. Igual en la reforma que se avecina, pues lo que se ha dicho es que no va a ser obligatorio que sus cotizaciones vayan a los BEPS, o sea, necesariamente no van a ir a los BEPS. Es si usted quiere, de manera voluntaria, pues poder dirigir esas cotizaciones a este fondo, a esos beneficios económicos periódicos. Pero si usted no quiere, se puede acceder a la indemnización sustitutiva o a la devolución de aportes de la que hablamos pues anteriormente. O sea, no es obligación, y de pronto si es algún chisme, pues es una especulación de que obligatoriamente tienen que ir esos aportes a los BEPS, no. Es si usted quiere, o sea, es de manera voluntaria. Bueno, John, muchas gracias por estar en Al Derecho y aclarar las dudas a todos los televidentes y oyentes, y por aquí bienvenido siempre Al Derecho. Muchas gracias, John Jairo. Esperamos pues que con estas preguntas y con el tiempo que le dedicamos al tema de pensiones, se sigan creando más incógnitas y nos sigan presentando más preguntitas para ir solucionando poco a poco, que la idea es que el municipio de Sonsón y las personas que de pronto nos escuchan a través de la radio aclaren sus dudas y nos hagan llegar más. Bueno, a los televidentes y oyentes, muchas gracias.
Nos vemos en una próxima emisión de Al Derecho. Los invitamos a seguir en la programación del canal comunitario Sonson TV y la emisora Radio Sonson.